vamos con este. Estos son los primeros capítulos de la increíble historia de la formación de la Tierra. Cuando los geólogos comenzaron a preguntarse la edad de la Tierra, buscaron rocas muy viejas y lo que comenzaron a ver es que mientras te remontabas más en la historia, más difícil era hallar cualquiera de estas rocas. Teníamos rocas al principio. ¿Y dónde podríamos hallar algo? Y los meteoritos que habían estado en el espacio y habían caído a la Tierra hace 4.500 millones de años. En el centro, el joven sol. La teoría que salió fue que el sol estaba rodeado por una nube de polvo y gas, y mientras la nube se enfriaba, se formaron pequeños granos de minerales. Entonces, estos pequeños granos de minerales que flotaban son esta nube gaseosa que se mueve alrededor del sol y comienza a chocar. Pero había un problema con esta teoría. Nadie podría explicar cómo unos granos minerales microscópicos que chocaron podrían crear un objeto del tamaño de un planeta. Que se dio al cómo se formó la Tierra fue, como mencionaba aquí también el doctor Harman, que las pequeñas partículas que giraban alrededor del Sol se empezaron a juntar, y lo que vimos ayer mencionó que la fuerza gravitatoria de la que hemos hablado a lo largo de todo el trimestre, la fuerza gravitatoria provocó que la materia se acumulara, se juntara y se aumentara la masa. Ejes primos de G, vectoriales. La masa interactuante a corta distancia ejercía una fuerza de atracción. Y mientras más grande fuera la masa, más materia atraía. Pero si sustituimos aquí valores de masa para masas muy pequeñas, la fuerza gravitatoria es muy pequeña, aun cuando se encuentre muy cerca. La pregunta es entonces, y es lo que plantea como problema para poder explicarlo con esta hipótesis a la formación de no solamente de la Tierra sino de los planetas y quizás del Sol mismo, es si la fuerza gravitatoria no es suficientemente grande para mantener junta la materia o incluso atraerla y mantenerla junta para luego aumentar la masa y entonces tener suficiente fuerza gravitatoria. Entonces, ¿cuál es la fuerza que mantiene o que atrae a esas primeras partículas que se encontraban orbitando alrededor del Sol hace 4.500 millones de años? Tengo aquí parte de lo que fue el material que dio origen al Sol, al sistema solar, a la Tierra, materiales como aluminio, metales como el aluminio, ¿sí? Aquí tengo, estoy dejando unos pequeños fragmentos de aluminio sobre la mesa y lo estoy poniendo a ver si acaso se juntan y se atraen, tal vez por fuerza gravitatoria, y lo que veo es que ahí se quedan, ¿sí? Voy a poner unos pocos más a ver si aumentamos la masa y logramos que gravitatoriamente se atraigan. Es como si, bueno, aquí tengo otro pedazo de aluminio, de papel, de lámina de aluminio. De hecho, es lámina. La gente le llama papel aluminio, pero no es papel. Digo, el papel sería, este sería papel. Esto que la gente llama papel aluminio no es papel. Por eso mencioné yo lámina.
es lámina de aluminio muy delgada. Y como, es más, se dice que es una propiedad de los metales, ¿no? A diferencia de otros elementos químicos, por ejemplo, los no metales, los gases nobles. Los metales son dúctiles, son maleables, y dentro de esas propiedades están son laminables debido a su ductilidad. Se pueden hacer láminas. ¿Saben cómo se hace papel aluminio? Primero se extrae aluminio de la tierra, lo cual no es fácil. Creo que lo han entendido en minas o un ingeniero metalúrgico. Finalmente obtienen se obtiene un mineral que se llama bauxita, que es aluminio unido a otros elementos químicos. Finalmente se separa químicamente, se obtiene el polvo de aluminio, se funde a altas temperaturas, se calienta y se funde, se hace líquido. Y a partir de que es líquido, se deja enfriar poco a poco para que se vaya haciendo otra vez sólido. Pero antes de que se solidifique completamente, se junta en grandes bloques. ¿Qué tan grandes? Grandes como de 2 metros de ancho por 5 metros de largo. Y como por 1 metro de ancho. O sea, son bloquesotes de aluminio los que se hacen. Y cuando ya están casi sólidos, se acuestan, se ponen sobre bandas muy grandotas y se empiezan a pasar por el medio de rodillos, como cuando uno va a hacer pasteles o pizzas, y toman el rodillo y la masa grande la va aplastando. Así lo hacen, la van pasando por rodillos, cada vez están más cerca, rodillos muy grandes con grandes prensas, cada vez están más cerca uno del otro, hasta que pasa por rodillos que están tan cerca como el espesor de esta lámina de aluminio. No es papel, fue un bloque de aluminio, dice Tara. Solo que caliente se fue aplastando, quedó como si fuera papel. Bueno, sigue siendo aluminio. Y aquí tengo papel. El papel se obtiene, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo lo obtuvieron los chinos inicialmente? Hoy en día, pues está en chino. ¿Sí? Los chinos, ¿cómo obtuvieron el papel? ¿El papel qué es? ¿De dónde se obtiene? Hoy en día, de la papelería. Ah, sí. El papel se obtiene de las plantas. De hecho, no exactamente de la resina, porque de la resina luego pasa algo chistoso con ellas. Pero de las plantas lignificadas, de la lignina principalmente, que además tiene todavía lo básico de las plantas, que son las células vegetales. ¿Las células vegetales se distinguen de las células animales en qué? Tienen paredes, por ejemplo. Además de la membrana, afuera de la membrana tiene una pared celular. ¿Y la pared celular de qué está hecha? Celulosa. ¿De celulosa? El papel se hace a partir de la celulosa. Efectivamente. Bueno. La celulosa entonces se parece. El papel se parecía entonces a las hojas secas. Hojas secas. Mencionaste la resina. No es solamente resina. La resina de los de las plantas también lignificadas, los árboles cuando se les lastima, algunos de ellos sueltan un líquido que se presenta en la resina. Son principalmente azúcares, son polisacáridos que no sé si les ha pasado. A lo mejor compran miel en tu casa, compran miel, consumen miel, le ponen miel a los cocktails, ¿sí? Cuando se enferman de la garganta toman miel con limón. Ahora mejor compren medicina, sale más barato que los limones. No sé, que subió 60% el precio de limón. No sé si más que hay que ver. Fue el argumento, ¿no?, que usaban para lo del metro. A lo mejor estaban descompuestos los limones, hay que arreglarlos, hay que subir el precio. Fue lo que dijeron para el metro. No funciona el metro, hay que subir el precio del boleto. No funcionan los limones, hay que subir el precio de los limones. ¿Quién sabe por qué? Pues no sé. Pero las... ¿Qué tan frecuentemente usan la miel? ¿Qué tan seguido preparan hotcakes o se enferma la garganta? Es para que sea poco, que se enferma la garganta. A veces sucede que uno compra la miel, la mete en la alacena y no se acuerda uno hasta que, hoy hagamos hotcakes. Cuando uno la saca,
está sólida, no que era líquida. De hecho, es más bien un semilíquido porque es un líquido muy viscoso. Entonces, finalmente, la miel también se hace sólida. La miel es principalmente azúcares, aunque también tiene por alto de moléculas como proteínas. Y por lo tanto, la miel también es un muy buen nutriente, en el sentido de que tiene glúcidos, azúcares, prótidos, proteínas, y tiene algo de grasas, un poco de proteína, grasas, de lípidos. Entonces, la miel se parecería a las resinas porque está formada por azúcares y es un líquido o un semilíquido, polisacáridos. Y con el tiempo se hace dura, se hace sólida. Bueno, a veces también sucede que la resina que escurre de los árboles, con el tiempo, pero no hablando de tiempo de semanas, por ejemplo, que es lo que puede pasar con la miel, semanas o meses se hace muy sólida, muy dura. En el caso de la resina de los árboles, a veces lo que sucede es que se hace dura, pero a lo largo no de semanas o meses, ni siquiera de años, sino de cientos o miles de años. También hablamos de eso en la clase pasada, de las cantidades de tiempo muy largos. Evidencia de la evolución de la vida en la Tierra. Y con el tiempo, los organismos que mueren pueden sufrir procesos de fosilización. Es decir, el material orgánico, a veces el más común es el hueso, el tejido óseo, el tejido calcáreo de los invertebrados, se hace sólido debido a reacciones químicas en las cuales se sustituyen las biomoléculas por minerales inorgánicos, y es un fósil. Entonces, el fósil no es formalmente el tejido orgánico, sino el tejido orgánico principalmente reemplazado por material inorgánico. A veces quedan restos de material orgánico en los fósiles. Eso es lo que, por ejemplo, sugiere que quizá de algunos fósiles pudieran obtener material como ADN, ácidos nucleicos, y quizá pudiéramos hacer un parque jurásico con ello. Es posible, ¿no? Probable, habrá que hacer los experimentos y ver qué tanto tiempo se puede mantener el material biológico, sobre todo lo menos modificado posible. Pues en el caso de las resinas, cuando se hacen duras con el paso de cientos o miles de años, se forma un mineral que es muy antiguo en cuanto a conocimiento por parte de los humanos, se conoce al menos desde el tiempo de los griegos, más que antes. Incluso en México es muy abundante en la zona de Oaxaca, y es el ámbar. El ámbar entonces es una resina finalmente, una resina fósil. Una resina son polisacáridos endurecidos. Cuando son muy antiguos, probablemente son fósiles, es resina fósil. Los humanos hemos hecho incluso, a partir de materiales orgánicos, materiales que fueron biológicos, se transformaron con el tiempo. Por ejemplo, hubo hace 65, 90 millones de años, hubo grandes bosques en diferentes lugares del mundo. Estos bosques fueron a veces cubiertos por erupciones volcánicas, a veces por fenómenos geológicos, y quedaron cubiertos, comprimidos, y se fueron también modificando con el tiempo, se fueron reemplazando sus materiales biológicos por materiales no biológicos, aunque permaneció el carbono. Así se formó el carbón mineral. El carbón mineral es materia orgánica, principalmente vegetal, fósil. Así se formó el petróleo. Principalmente a partir no solamente del tejido vegetal, a veces animal, sino principalmente microbiológico. Principalmente el petróleo se lo formó donde había grandes cantidades, grandes pantanos, son más sistemas acuáticos naturales. Y con esos materiales que los hemos encontrado desde el siglo XIX, los humanos hemos transformado y los hemos usado para producir nuevas resinas, como pueden ser los plásticos, algunos plásticos con los que se hacen, por ejemplo, material educativo, reglas, ¿sí? Reglas son sólidas, ¿sí? A partir de materiales biológicos como las resinas de los árboles se transformaron en resinas fósiles o ámbar. El ámbar, de hecho, sí es relativamente abundante, pero realmente no lo es tanto, y antes era poco
era difícil encontrarlo, conseguir, por lo tanto, material poco conocido, que se encuentra escaso, pero que a la gente le gusta, pues suele ser apreciado y usado a veces como joyas. El ámbar, desde tiempos de los griegos al menos, se usaba para hacer joyas. Entonces, los griegos que tenían dinero, los griegos ricos tenían joyas a veces hechas con ámbar. Y a veces, cuando se tiene una joya puesta, y bueno, usaban togas, de fibras naturales, esta es una alfombra de fibras naturales, lana, ya está pasando el invierno, aquí la tiene guardada mi infanta de lana, y a veces si uno tiene una joya, pues la joya se talla, se frota cuando uno camina con la ropa. Hay descripciones por parte de los griegos en los que a veces se notaban que cuando acercaban por algo, no sé por qué, pero con una joya de ámbar que tenía, que se había frotado con la ropa, la acercaban, por ejemplo, a hojas secas, que son como papel, dijimos. Se frota mucho. ¿Quién sabe qué estarían haciendo los griegos para que se frotara tanto? No quiero averiguarlo. Podría ser con ropa o sin ropa. Y encontraban, déjenme esto aquí, parece que está el papel que puse aquí encima, está en la base de la iPad. Necesito aquí que esté encima, mejor sobre la mesa, es más, ya se pasó de la mesa. Los pedacitos de papel. Se frotó entonces la joya de ámbar y pasa cerca de una hoja de árbol, y pasa algo similar a lo que sucedió ahorita con las hojas, con los pedazos de papel. Bueno, aquí quedó uno. Se quedaba adherido, pegado. Se unió el ámbar, digamos, en el caso de los griegos, a las hojas secas o los fragmentos de hojas secas. En este caso fue la resina del petróleo convertida en polímero de plástico. Se unió a la celulosa obtenida a partir de las plantas. Es decir, fíjense, de entrada, estaba el papel sobre la mesa. ¿Cómo está? Regresemos a la mecánica básica. Está en reposo. ¿Sí? Si pasa otro material, un algo, y la cambia de posición, de hecho aquí la estoy moviendo, si la muevo, ¿qué le estoy haciendo? Estoy cambiando su posición. ¿Y qué es lo que decía Newton? Pues que para que algo cambie, se requiere una fuerza. Entonces, resulta que de alguna manera este material se convertía en una fuerza, ¿sí?, capaz de transformar al mundo, al menos transformar de posición, de cambiar de posición un pedazo de hoja seca o un pedazo de papel, ¿sí? Entonces la fuerza, miren la fuerza poderosa que tengo. May the force be with you, decía, ¿no? ¿Ven? Es más, hagámosle así. Que la fuerza te cumpla. Ya llegó el maestro Obi-Wan Kenobi. Que no vi dónde quedó. No vi a dónde se fue. Bien. Entonces, el ámbar en griego, con los griegos le daban una palabra al ámbar. Y la palabra era escrito en letras latinas. Electrón. Entonces, el ámbar o el electrón era capaz de mover cosas. Es más, aquí sucedió un poquito antes de que lo intentara yo. Froté con la fibra natural. No traigo una sudadera, la verdad no sé de qué material es esta sudadera, se supone que es de algodón, pero no me consta que sea de algodón natural, o sea, de planta de algodón. Podría ser de algodón sintético, o sea, de planta sintética. Sí, de la planta, más bien de la planta de síntesis, la planta petrolera. La la refinería. Y también puse algunos fragmentos de aluminio. Bueno, si alcanzan a ver.
También el aluminio es atraído o cambiado de posición por la resina, en este caso de la regla de polímero. Es decir, algunos materiales, al verse frotados con otros materiales, como puede ser la lana, producían ese fenómeno de atracción, fuerza de atracción, se unían, si se juntan, o cambiaban de posición otros materiales. Traigo aquí otra bufanda diferente, de hecho formalmente no se le llama bufanda esta, aunque parece. Esto ya es una... Este ya tiene muchos años que pasó de moda. Sigue siendo una mierda. Esto lo usaba yo cuando era más chamaco. Me vestía un poco diferente, como ganan de polvo.